Hola, bueno. Hoy me he enterado de que ha muerto García Márquez, Gabriel García Márquez. Un beso desde aquí a él, esté donde estés, maestro. Y sé qué quieres que diga. ¿Qué digo? Es que no sé qué decir. Estoy aquí en América del Sur, el día de la muerte de Gabriel García Márquez. Y no sé qué decir, o sea, estoy. Di tú algo, India. ¿Quién no tiene en su casa un libro de él? A ver, ¿quién no? Cien años de soledad. El amor en los tiempos del cólera. Esa Colombia vívida, rica, llena de matices, ¿no? Esa Colombia indígena, negra. Mulata, mestiza, hispana, yo qué sé. Ese hombre, ese gigante de América, forma parte de mi vida, forma parte de la vida de muchas personas. Y la verdad es que es, no triste, pero es un cambio de era, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora. La muerte de él implica una sucesión de esas palabras que él sembró, van a surgir nuevas formas de comunicación. Pero es por esta tierra, es por América. Él defendía al pobre, defendía la miseria que hay aquí todavía y por la que hay que luchar todavía. Y él decía las formas en que hay que hacerlo, ¿no? Él era un grande, un gigante. Y esta tierra le debe mucho a ese hombre, porque dio palabras a los que no tienen palabras. Dio voz a los que no tienen voz, dio dignidad a los que no tenían nada, simplemente por sus palabras. Ese colombiano era importante, era importante. Y además, mis padres, yo crecí con los libros de él. Mis padres leían a García Márquez en los años 70, los 80, cuando en mi país pues aún había esperanza de cambio, ¿no? Crear una sociedad mejor y esas cosas. No como ahora, que ahora es. Bueno, prefiero no comentar cómo está ahora España. Pero nunca perdáis la esperanza, es decir, yo creo que el regalo que nos ha dejado él es precisamente que hay esperanza, ¿no? Y que no hay que perderla porque, ojo, que no era cualquiera García Márquez. Nos ha dejado, antes de irse, ha dejado un mensaje en el aire. Ha dejado el mensaje de creer, creer, creer porque es posible, es posible. En esta tierra, no estoy hablando en otro lugar, aquí en América es posible conseguir las cosas que deben ser conseguidas. Y es un mensaje para todo el planeta. Mas ele deixou uma mensagem, mas ele também deixou um vazio, né? Vazio que não se preenche, porque ele era único em falar sobre a América. E ele falava da miséria, das relações sociais, de como as coisas aconteciam. E com aquela dor, acho que ele sentia dor pelas coisas que ele via. Eso es Isso era. América. Era uma forma de denúncia também. O trabalho dele era uma forma de denúncia. Eu acho que o que a América mais precisa é denunciar para renovar. Para que as pessoas se deem conta das coisas erradas que acontecem e que não tem mais por que continuar acontecendo. Como os caudilismos, as ditaduras disfarçadas, as diferenças econômicas enormes, né? Enormes, enormes. Todavía es dramático estar aquí. Yo salgo ahora aquí a la calle y veo, o sea, aquí no hay asfalto. Las personas se matan aquí, adolescentes de 14, 15, 16 años, Tráfico por de tráfico de drogas. drogas. Cuesta, ¿no? Cuesta separar el ámbito familiar de la realidad que te rodea, porque es la realidad que te rodea y esa gente no es culpable, es víctima de un sistema que nos hace ser cómplices si no denunciamos cada día. Estamos aquí y nos hace ser miserables. Esta tierra te hace peor persona o mejor persona dependiendo de ti mismo. García Márquez se hizo mejor persona, se hizo un gigante porque denunció esa situación. Y hay muchos como él. Yo sé que ha dejado un vacío tan amplio, Patricia, pero.
absolutamente no se lo pero yo sé que eso, ese vacío no va a quedar vacío, porque esta tierra deja a muchos, a mí por ejemplo, me deja con el alma en vilo ahora. Eso lo tengo que llenar con algo. Tengo que llenarlo con palabras. Es la única forma de denunciar aquí. Las palabras aquí son armas. Son armas de convicción, armas de desarrollo, armas no de desarrollismo, como se entendía en los 70, armas de cambio, como Marcos también, ¿me entiende? Y otros tantos, ¿no? De aquí. Hay grandes amigos, ¿no? Marques y Marcos, sí. Todos somos amigos aquí, porque quien está aquí sabe lo que es el dolor de estar aquí, ¿no? De vivir aquí. Y a la vez la esperanza de vivir aquí, el corazón tan grande de esta tierra. Esta tierra no es grande porque haya ríos grandes o porque haya continentes gigantescos como Brasil o Colombia o México. Es grande por el corazón de la gente que vive aquí. Es grande porque la gente que vive aquí sufre de verdad. No es como en España o en Europa, que sufrís, pero también sufrís de otra forma, pero sufrís por inercias del pasado, por cosas. Aquí se sufre de verdad, en la carne. Se sufren cosas que se allí, mata, que allí te mata. América te mata, América te mata. Literalmente te mata. Hoy, amor, fiquei sabiendo de... Hoy es Día de Arte, ¿no? Y hoy encontrei... E encontramos um manifesto que o Alfonso Dom Conchito nos mandou sobre Álvaro Sebastião Ramírez, que está há 17 anos na prisão, acusado de ter pertencido à EPR. Ele é acusado de terrorismo, conspiração e vários crimes, né, que nunca foram, de fato, provados e comprovados. Então, eu acho que, nesse momento, pensar em Garcia Márquez e a denúncia que ele fazia e fazer um paralelo, ele morreu justamente no México. Esse México que ainda tem tanta gente sendo presa por esse governo maldito do Peña Nieto, é o momento de refletir os caminhos de reivindicação, de denúncia, como eu disse aqui hoje para o pessoal, denunciar não dá uma trégua para o governo sequer, um minuto de descanso sequer para o governo, para que pessoas como ele, como todos os outros, né, como Álvaro, que não, eles estão roubando a vida de pessoas que simplesmente porque elas denunciam. E isso acontece em toda a América, está acontecendo com os povos indígenas da Venezuela também, está acontecendo no Chile, está acontecendo no Brasil, no não acontece dessa forma, acontece um pouco diferente. Né? E é arte, é literatura, é denunciar, é criar, nem que seja essa sociedade estúpida que não enxerga nada além do que... Não, essa tem que fazer romance para que eles enxerguem a realidade, então que se escrevam romances. Não, aqui na América são as élites criollas, estas estúpidas que vivem em seus condomínios, em seus apartamentos cerrados de la realidad de América. Tanto em Brasil, como em Argentina, como em Chile, como em Uruguai, como em México, ocorre isso. Essa dicotomia social tão salvaje. No caso dos outros países, eu não sei, mas no Brasil, as pessoas veem crianças na rua, morando na rua. E é normal, quando uma criança morar na rua e não ter comida e usar drogas para poder sobreviver na rua, é normal. Por isso, me dá mais rabia todavía o que passa em Venezuela com os bolivarianos, que sabendo isso e descendiendo de ese legado, no han hecho. Ahora lo que hacen es, ¿qué hacen? Reprimir a esos jóvenes y a su pueblo que intentan cambiar la sociedad también. Entonces no comprendo, ¿eh? Mi mente no entiende esa cómo personas que han vivido en favelas, que han vivido en el extrarradio de las ciudades, ahí en cabañas hechas en una colina que se va cuatro palos, aquí esta casa en Europa sería considerada una cabaña. Es una cabaña. Pero es América, señores y señoras, América. América sobrevive a pesar de todos vosotros y de todas vosotras. Hablo de la NSA, hablo de las empresas, hablo del sistema, hablo de los comunistas también. Hablo de las personas que no hacen nada. Que siguen el sistema, que siguen polarizando las cosas, que siguen repitiendo los ciclos. O de izquierda idiota. O de izquierda idiota que colabora con el sistema. Y son que disputa, cómplices que disputa cargos, y traidores. Cargos políticos para no hacer absolutamente nada. Para defender una democracia que no existe. Una democracia mentirosa, asesina, violenta.
América precisa soñar. Soñar que es posible, es posible. América necesita soñar. Si estamos unidos, todo es posible. Vencer a ese monstruo que vino hace 513 años, del otro lado del océano. Aunque yo vengo también de ese lugar, yo no soy de eso. Yo soy víctima de esa España fascista, retrógrada, inquisitorial. Yo soy como los judíos que expulsaron en 1492 y... No quiero volver a repetir esa historia con otros, yo. No quiero ser como ellos. Por eso sé perdonar, hay que perdonar, para volver a empezar. Una cosa que nos enseñó García Márquez es la capacidad de perdonar y de amar y de renovarnos y de ser seres humanos sobre todo. Y de conquistarnos cada día y hacernos mejores personas. Porque esa es la auténtica revolución. No os engañéis. Y seguir denunciando las cosas para que personas... De todas formas. Personas injustas, injustamente están sufriendo tortura en Chiapas. Ayer el Fraile denunció esas prácticas sistémicas. Todavía se están produciendo en América, señores y señoras. Despierten, despertemos todos. Porque... A quien se engaña y piensa que vive una democracia. ¿Qué democracia? Existe, mientras exista la ley de punto muerto, creo que era en Argentina, es decir, de olvidar, ¿no? ¿Cómo se puede olvidar? ¿Olvidar el qué? Que unos van ahora andando por la calle mientras te torturaban hace 20 años y siguen andando. En Argentina estoy hablando, en Chile. En Brasil también. Brasil es el último país que ha llegado a democracia. Todavía más fuerte. Y... Último país del mundo en abolir la esclavitud. El último país del mundo en abolir la esclavitud. Que aboliu a escravidão e deixou os escravos abandonados, sem trabalho, com estigma de escravos. Né? Todas as gerações que vieram depois dos escravos seguem estigmatizados, seguem nos guetos, que são as favelas, assassinados de todas as formas. Estigmatizados socialmente. Agora o exército pues, invade as favelas de maneira sistémica também. Né? Intentam creer que isso é uma solução, invadir militarmente. No creo que sea la solución. Entonces Brasil también tiene que despertar. Existen muchas contradicciones internas. Es contradicción, es América. América. Esas cosas que nadie quiere explicar que se llama contradicción. Yo descubrí que contradicción es todo aquello que nadie consegue explicar. Lo que no consegue explicar se llama de contradicción. Ese es el zen de América, ¿no? El zen americano. Lo que decía el realismo mágico de García Márquez, ¿no? Y otros autores, Cortázar, son miles y miles. Aquí ser escritor no es alguien que usa las palabras para llenar una página. Aquí ser escritor es ser un soldado de una causa que quizás esté perdida de antemano, pero... Vamos a usar soñar. Vamos a soñar. Quizás no sea así. Realmente, bajo nuestros huesos, cuando muramos aquí, moriremos aquí... Volverán a nacer otros con más fuerza, más claridad, más vehemencia, más libres de pensamiento. Sem as amarras dos dogmas, sem a maldita política que estraga tudo, cega as pessoas e fazem elas seguir manuais, cartilhas, que na prática não funcionam. Exatamente, etiquetas que... Eu sempre digo o mesmo, confiar nas pessoas, desconfiar nas instituições. Essas etiquetas políticas de sindicatos, de ONGs. Partidos políticos de gobierno, lo único que hacen son institucionalizar a los seres humanos y convertirlos en máquinas. Yo por eso ataco a la máquina. Intento humanizarme a mí mismo, porque también intentaron convertirme en máquina en prisión en España. Y me intento humanizar con esas palabras. No son palabras cualquiera, porque salen de una realidad amarga también, dura, fuerte. Y esta tierra me ha acogido, es como una madre para mí. Y me ha acogido. Porque soy lo mismo que ella. Y esas contradicciones mías también están aquí, en ella. Y de aquí nació García Márquez y aquí murió García Márquez en México. Y ahora, pues nada, gracias por escucharnos. Y un beso allá donde estés, maestro. Gracias, Gabo, por todo. Nos has dado un buen pescozón con tu muerte. Nos has dado un gran golpe en la cabeza y vamos a tener que despertar. ¿Vale? Así que la resistencia continúa, resistencia en Bolsonaro.